La aparición es de Johan Vázquez. Ahora Giancarlo Carmona. Pelota para Manzanita Hernández. Le puede pegar Manzanita de lejos. Pelota que pasa cerca a Roberto. Casi llega para el conjunto merengue. Carmona cruza la central. Sigue Carmona. Viene Carmona, quiere pasar Carmona, supera a dos Carmona, se viene Universitario, espera Piri Salves, espera también Orejuela, el centro por parte de Giancarlo Carmona, Orejuela que peina, viene Barros, queda picando Manzanita que le va a entrar, la pelota queda en Piri Salves, buscando Juan José Barros. La pelota la peina Alba, atención, se viene la parte, así va contra Viera, la pelota para Alba, va dominando Carmona. Torres, otra vez con Carmona, González, allí recibe Blanco, viene Velázquez, va picando Díaz por adentro, lo persigue Carmona. Habrá saque de meta, señores, para la U. Jugó también en San Lorenzo de Almagro y seguramente recordarán mis compañeros algunos otros clubes. Racing de Córdoba. Por Carmona, alto y zancada parece que tiene ya, ¿eh? La pelota viene justamente para él. Carmona. 0-0 el partido. Se mete Alba por adentro. Y Labarte lo mató. Es rápido, pero fue muy fuerte el pase. Hay salida para el equipo argentino. Calicchio encima. La marca es de Torres. Va a salir Carmona. Pizarro. Lo está agarrando. Sigue Carmona. Allí está Piero. Torres. Marca Pizarro. Torres. Salió bien con Carmona. La pelota la picó mejor todavía para Espinosa. Espinosa. Buen quite de grana. A esta altura alguien podría estar pensando, como Lanús necesita goles, pongamos más delanteros. A mí me parece que el déficit de Lanús está en la mitad de la cancha. Piri Salves, el uruguayo. No, Piri, ¿eh? ¿Lo saludó Benedetto? Sí, me saludó antes de empezar el partido. Aquí está buscando Carmona. Carmona que no tira centro ni desborda, le gusta enganchar siempre. Espinosa. Siempre dominó Universitario el medio. Blanco la cambia para Aguirre. Aguirre. Lo trabaron justo y offside de Castillejos. Igual la pelota no le llegó. Va a sacar ese balón. Así está Torres haciendo pasar de largo a Menéndez. Espinosa. Torres fue una de las figuras de la cancha. ¿Y Espinosa no te gustó que le metió una pelota linda a Carmona? ¡Carmona! Salve que no llega, sale Marquesín. Es que los muchachos universitarios, mirá, se dan vuelta. Viene el centro de grana, viene para Menéndez. La pelota la está buscando Carmona. Aquí viene Ruiz Díaz. Ruiz Díaz, Piri Salves. Allí viera que pierde. Señoras y señores, lo puede ganar en este equipo de Universitario. Carmona. Carmona con el centro pasado. Grana que la baja para adentro. Uy, lo que pasó aquí. Grana bajándola para adentro. Rebotó en Viera y le termina rebotando la pelota Piri Salves. Dagoberto. Tocó Hernández al costado. Llega Richarlison. El pase en profundidad. Atención.
Iba hasta el fondo Dagoberto, la envía Carmona al córner, tiro de esquina favorable a San Pablo, lo va a hacer el propio Hernanes. Acelera George Wagner, es un mediocampista más. Washington buscándolo a George Wagner, que no podía volver a la jugada. Sale rápidamente Carmona con Espinosa. Sale Alex Silva, Miranda, Richarlison. Ganaba Carmona, Piris Alves. Lo llamaron a Rui Díaz, va a entrar el número 10 de la U, un jugador que en julio va a cumplir 20 años. Riburido, Reiner Torres, Carmona, Espinosa, de largo Richarlison, qué bien le hizo. Aguanta San Pablo, se viene Universitario, cambio de frente de Piero Alba, Washington, Carmona, sí, es tiro libre. George Wagner, anticipo de Carmona, Espinosa, Reiner Torres, duro cruce con Junior César, la eleva Carmona, allí va Piris Alves, gana con mucho ímpetu Miranda, pero cometiendo infracción, dice Carlos Torres. George Wagner, trata de armar juego San Pablo, le cuesta mucho, Fernandinho, gran quite, gran. De Carmona, Hernández. George Wagner. Trata de armar juego San Pablo, le cuesta mucho. Fernandinho, gran quite, gran. De Carmona, Hernández. Aquí está el mexicano. Falta, no hubo falta. Arranca Fernandinho, va para el primero San Pablo. Llegaba George Wagner, gran cierre. De Carmona. Rodrigo Souto conduce. George Wagner, Fernandinho magó y escapó. La puntea al defensor de Universitario y la envía al córner. El jugador Hernández, George Wagner. Junior César. George Wagner se pasó. La corre Reiner Torres, lo cruza y la tira bien lejos Hernández. Va para Rodrigo Souto. Fernandinho, gran quite, grande Carmona. Riburide. Toca rápido y bien Johan Vázquez. George Wagner. Carmona. Rodrigo Souto. Con todo Reiner Torres. Llega otra vez Rodrigo Souto. Sale Carmona. La vista puesta simultáneamente en dos puntos que están distantes uno del otro a 40 metros. ¿Cómo hace? Atento que llega y se pasa Fernandinho. Y más cuando las acciones son tan precisas o requieren de tanta precisión. Si estaba adelantado, si estaba habilitado. Espera Junior César. No se fue. Fernandinho. Encara Fernandinho. Espera Washington. Buena marca, excelente de Carmona. Fernandinho, encara Fernandinho, lo marca Carmona. Córner para San Pablo. Rodrigo Souto abrió para Fernandinho. Se suma Marlos, anticipo de Carmona. Johan Vázquez, un desgaste físico descomunal de Universitario. Tendrá que reclamar lo suyo también, o en este equipo o en otro, pero lo de John Top ha sido gigantesco. Se viene San Pablo, pelotazo para Fernandinho, Carmona, Johan Vázquez, de largo Espinosa, Hernández abrió para Dagoberto, está Fernandinho de centro atacante, encara a Dagoberto, no pasó nada. No, levántese Dagoberto, no proteste, no sea cara dura. Sale Johan Vázquez para Universitario. Tuber Zapata. Ya paró el contragolpe. Y lo corta incluso. Pidió cambio, me parece que Orejuela. Orejuela es una señal de cambio. Soto. Piero Alba. Reiner Torres. Giancarlo Carmona. Rodolfo Espinosa. Giancarlo Carmona. Va la U con el centro de Carmona. Quería Orejuela. No, me falta. Bueno.
Fito Espinosa, avanza la U, se viene Carmona, la tiene Giancarlo Carmona, lo acompaña el Zorro Alba, Carmona le quiso hacer la de... y le salió, centro, cuidado, quería Orejuela. Saque de meta para el Intigas. Carmona, Piero Alba, sacó el Zorro Alba, tienen que sacarla de ahí, pero es para adentro, dice Carrillo. Duber Zapata, cuidado. Arranca Tomasevich, vaya Tomasevich, se la ganó bien Carmona. Disputó Carmona, falta. Amarilla y roja. Tonto, ¿no? A manejar Duarte, Alba, Carmona, guarda. Chocó con Espejo. Sí, se puso de pie Piero, se toma la pierna derecha, pero ya está recuperado. La va a pelear Zúñiga para afuera. Fue buen empate en la reserva. González, la pelota para Carmona. El que lo cubre es Espejo. Carmona la pide Rainer. Carmona, Rainer. Carmona. La tiene Carmona. Va Carmona. Abierto por el otro lado. Espera Fito Espinosa. Carmona. Espinosa. Duarte. La tiene Duarte. Alba. Carmona. Pasó Piero. Carmona. Antonio González. Rainer la pide. Antonio González. Abierto, espera Piero Alba, aquí recibe Piero, Carmona se muestra para el 1-2, la tiene Alba, va Alba, Carmona, Carmona, aquí ahora viene el centro para Piris, aquí ahora viene el centro, cerró bien el Cucurucho Guisasola. Chiroque, va Chiroque, Chiroque, Chiroque con Carmona, va Chiroque, pasó Vázquez, pasó Vázquez, pasó bien Vázquez, en el área, espera el cachete, en el área, espera el cachete, se recuperó bien Carmona, la figura del primer tiempo para ti, Humberto Arbulú, Tarazona. Vázquez, la tiene Vázquez, se muestra Chiroque, primero va a llegar Carmona, hemos pasado el primer minuto del final, Gerson Vázquez. Araujo, lo va a presionar Piero, la sacó larga Araujo, la viene a buscar el cachete. Por el otro lado la pide Piero Alba, primero va a participar Carmona, más abierto espera Piero, Carmona, le espera Alba, la dividió Carmona, la dividida se la llevó Carmona con todo ante Chiroque, Alba para tirar el centro, Alba para tirar el centro, Alba el centro atrás, se le encontró Carmona, Carmona el centro, pelota arriba, devolvió Álvarez, Espinosa de una, se apuró. González con Rainer, va Rainer para pasar, va Rainer, limpió bien ahora para Carmona, en el área espera Ruiz Díaz, en el área espera Labarte, va Carmona, el centro para Labarte. De la promo de Jefferson, de Paolo, de Rodríguez, de Penny, todos 84 que comenzaron con Chalaca en el sudamericano de Arequipa. Carmona, Labarte, Espinosa. No ha tenido una de gol, pero ha chocado. Volvieron los dos, Galicchio y Zúñiga. Chiroque, Chiroque, la marca de Carmona, se lo comió Carmona y se viene Universitario. La tiene Carmona, le marca el pase de Ruiz Díaz, Carmona, Alba. Esta pinta bien para la U, Carmona, Valaria, también el chino. El centro para Ruiz Díaz, bien ubicado. 13-14. Galicchio. Alba, pasó Carmona y va Carmona, va Carmona, va Carmona para tirar el centro, buen centro. Bien Araujo para el cruce. Barreto, pasó Guisasola para la devolución. Va Barreto para tirar el centro, buen centro para Tejada. Correa que la quiere buscar, Correa para ganar la posición. No pudo con Carmona, Rainer, como jugó Rainer en el segundo tiempo. Espinosa limpió bien la jugada. Y va Carmona para salir rápido. Va Carmona para pasar, va Carmona para pasar, va Carmona. Ahora tiene que frenarse, falta típica de delantero. Era Tejada. ¿Qué tenemos, Fernando? Fíjate que yo no encuentro una figura, pero sí.